Hola a todos, cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Astro y Podcast, eh, dedicado en, es, en esta ocasión a una peli, una peli muy muy icónica de los, de los años 80. Como están escuchando en la en la cortina es nada más y nada menos que Robocop, eh, peli de, de Van der Hoeven, un clásico de, de la ciencia ficción, de, de la ciencia fic del policial mezclado con ciencia ficción, que era una cosa que si bien se había visto, se podría decir, esa, esa mezcla de géneros, a lo mejor no tanto en un, en un, en un entorno contemporáneo. Siempre había algo más así como. ese género se explotaba un poquito más, a lo mejor en los futuristas y esas cosas. Así que bueno, acá estamos otra vez con, con todo el equipo listo para, para arrancar. Eh, con. vamos a presentar al, a los participantes de siempre, a los, al equipo completo. Mati, Mati Rodríguez, ¿cómo andas Mati? hola Fer, ¿qué tal? ¿La y yo. Eh, acá con, con ganas, con ganas de empezar. Obviamente. Muy bien. Y el señor, por el otro lado, el señor Guillermo, Guillermo Villarreal. Guille, ¿cómo andás? ¿Cómo andás Fer Mati? ¿Cómo está la gente ahí esperando para arrancar otra vez? Muy bien, muy bien. Bueno, subimos un cachetín en la cortina y seguimos. Bueno, ahora sí, arrancamos nomás. En este caso, eh, la primera sección barra recomendación de la semana va a venir de la mano de Guille con, con un cómic, ¿verdad, Guille? Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, antes que nada, saludos a todos. Eh, nada, esta vez eh, me toca arrancar y les traigo eh, mercadería de la buena. <laughs> Yo, eh, bueno, nada. Le, les, voy a, les voy a comentar de qué, de qué trata el asunto de hoy Hoy vamos a ver un cómic que conseguí, que pude conseguir ya hace algunos añitos Que eh, es de Marvel y se llama Iron Man Enter the Mandarin Que, bueno, nada, me topé con este cómic en una convención también eh, eh, Y bueno, nada, eh, conseguí, conseguí una versión que está en inglés bueno, ya, ya saben, como sabrán por mi trabajo eh, para el exterior, bueno, nada, tengo que, que entender más o menos algo del idioma, así que eh, pese a que estaba en inglés eh, y yo hablo castellano claramente, eh, lo llevo igual porque me atrapó mucho el arte que, que tenía dentro. Si bien eh, este, esta edición que, que yo conseguí... Eh, Digamos, trae unas tapas muy particulares. Eh, el artista eh, se ha apoyado en una serie de, de ilustraciones para hacer eh, esto, estos issues digamos, que, que han salido en Estados Unidos. E inclusive bueno, se, se han repetido ¿no? esas mismas tapas para hacer la, la portada de este tomo. Recuerden que yo compro, casi siempre trato de comprar eh, las cosas completas para no, para no tener que andar. Eh, teniendo cosas incompletas en casa, así que bueno, eh, si bien el artista es el mismo que produce las tapas, eh, en este caso ha elegido una temática muy particular, las eh, portadas hacen alusión, eh, primero que en las portadas está el personaje de Iron Man, pero bueno, eh, tiene como una carga estética muy parecida eh, a la película de Rocketer, si alguno recordará la, la película. Eh, bueno, hace, hace mucha referencia a, a, esa, a, eso, a esa época eh, de antaño, digamos, eh, serán tipo 60 o 40 ¿no? eh, de historias de, de esa índole, y eh, difiere totalmente lo que uno ve en el arte de tapa con, eh, con lo que es eh, adentro. La historia propone eh, el clásico encuentro entre Iron Man y el mandarín, ¿sí? Eh, como saben, no soy fanático de los guionistas, pero eh, en este caso eh, está escrita por Joe eh, Casey y el artista es Eric Canete. Con respecto a la historia, es el clásico encuentro entre, entre Iron Man y el mandarín, o sea, no, eh, no, no tiene, digamos, eh, grandes, no, no se ha jugado mucho el guionista a la hora de hacer esta historia más o menos les voy a compartir un poquito de la historia. Eh, cuenta más o menos a, eh, Se encuentran con el mandarín, encontrando alguna especie de, de vinculación entre, entre su poder ¿no? eh, que obtiene de, de, de sus anillos con una especie de, de raza alienígena. Eh, y bueno, y, y después de eso tiene como una especie de, de encuentro con, con Iron Man en el cual, bueno, en una primera etapa queda muy hecho pelota, él logra recomponerse de, ese, eh, de esa paliza que, que le da eh, el mandarín, puede hacer algunas refacciones ¿no? en, su, en su armadura, pasando eh, casi de la estética vieja eh, de, de, de años 60, eh, todo en el mismo libro, a, a hacer un nuevo encuentro, un encuentro final donde bueno resulta después ganador eh, sé que les he expoliado la, la historia pero bueno no eh, no es más que eso es un encuentro clásico no entre sí, justamente entre... no creo que, que es siempre siempre gana el bueno así que entre de todo claro no, no trae no, trae, no, trae no te pasado o sea, claro no, no, no trae sorpresa es casi como un como ver un capítulo viejo de, de, de los dibujitos de Iron Man eh, y bueno eh, nada, en esta oportunidad donde él logra hacerse de su nueva armadura, ¿no? con la estética que estamos más acostumbrados eh, a verlas, es, eh, me remito más o menos para que eh, entiendan de cuál hablo, pasa de, de esa armadura que tiene como una rejilla en la boca y tiene unas orejas en punta a... Um, a su, a su armadura más eh, actual, esa que se puede ver en el juego de, de los Avengers de, de Sega Mega Drive, vos, vos sabrás entender, Fer. Sí, sí, sí. Eh, es la que, perdón, bueno, es la que tiene, que se le ven los ojitos, o sea, antes que se le pusiera la luz blanca, que se le veían los ojitos por detrás de la máscara, ¿esa es? Exa exactamente, claro. se, le ven, se le ven los ojitos, o sea, eh, y bueno, y eh, 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 es como que la... El cómic trae eso, trae una carga emotiva más o menos por ese lado viene, donde tiene ese atuendo milenario eh, y, y primigenio, ¿no? Con el que arranca el personaje Iron Man y luego se transforma más a esta etapa de los 80 eh, y bueno y con su nueva armadura logra eh, derrotar al al mandarín eh, en una suerte de primero bueno le el, lo derrota digamos mano a mano. Y al final eh, tiene que hacerse cargo de, de una especie de, de misil que, ma que manda el mandarín para, para acabar con la tierra. Y bueno, y finalmente termina casi arriesgándonos su vida, eh, pero eh, finalmente salvando ¿no? eh, a, a toda la ciudad de, de ese terrible desenlace. En particular yo quiero destacar, bueno, como ya les dije, la historia no tiene mucho sentido, es más de lo mismo, es el típico encuentro. La estética está bordada con estos juegos de, de antaño, eh, donde uno puede ver eh, las armaduras iniciales y, y luego un, es como un cambio de atuendo. Eh, pero con respecto a, al arte, eh, les quería comentar que está dibujada por este señor Eric, Care, eh, Eric Canete, el cual ha tenido. Eh, ya algunos eh, otros cómics eh, Pero de, de no mucha relevancia Quiero decir, él ha trabajado eh, Por ejemplo en Mr. Majestic o, o ha trabajado En Lady Tron Y Deadlock Que son eh, cómics que no los conoce ni el loro Pero eh, Él tiene una etapa en la cual Ha trabajado en proyectos Como Ion eh, Flux Como las crónicas de, de Riddick eh, como Justice League eh, Unlimited, y bueno, y en esta etapa se, se puede ver que, si bien el dibujo es, es bastante cartunizado tiene algunos eh, destellos ¿no? de, de todo lo que fue esa, esa animación impresionante de, de Peter Chong en Ion en Flux, y bueno, y realmente es muy eh, atrapante ¿no? para los ojos porque, bueno, tiene una narrativa espectacular, tiene muchos juegos de cámara, tiene muchísima composición, tiene, pero recursos a patadas con, en cuestiones de, de encuadre, eh, así que bueno, nada, eh, en, en, en lo que son recursos narrativos, así que eh, desde el lado del dibujo es eh, hiper, hiper recomendable, yo creo que hasta incluso tiene tanto material que se convierte ya como en una especie de Biblia a la hora de, de uno crear cómics y, y realizar esta tarea, no puede dejar de, de tener algo de este dibujante, puesto que es muy, eh, tiene muchísimas habilidades juntas y, bueno, más allá de que te pueda gustar o no el estilo, eh, al haber eh, trabajado en animación también, eh, nada, tiene como mucho conocimiento. Y es algo que no se lo podemos negar más allá de que te guste o no la obra. Eh, no recuerdo eh, a cuánto precio la eh, había conseguido el tomo. En la tapa me figuran unos casi 15 dólares. Eh, pero bueno, yo, si, si mal no recuerdo, creo que habré pagado mil y pico de pesos por un tomo. Que tiene aproximadamente la cantidad de cuatro issues eh, o cinco, como mucho, eh, y bueno, y es un libro que sé que se puede conseguir actualmente en cualquier comiquería, no, no vamos a nombrar comiquerías, pero se puede conseguir el libro actualmente, y obviamente en el idioma eh, del, del castellano, ¿no? Ya que bueno, yo, yo decidí comprarlo en inglés, pero porque bueno, nada. Porque, como soy inglés, nada, me la aguanto y esas cosas. Pero bueno, ahí va mi, mi recomendación para, para el programa de hoy con respecto a, a, a lo que es eh, el cómic. Y bueno, es el típico encuentro entre Iron Man y el mandarín. Garpa mucho la historia. Sé que es más de lo mismo, pero eh, garpa bastante la historia. Y el arte es fenomenal, así que bueno, no se lo pueden perder. Sobre todo si eh, son dibujantes, les gusta aprender y necesitan material de referencia Sí, 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 bueno, eh, coincido con vos, de hecho yo conocí la, la obra de este, de este artista Gracias a vos que me lo mostraste vos, yo no lo conocía, Guille ¿sí? Y es verdad, una, más allá de la gran influencia que tiene de haber trabajado eh, eh, Digamos con la influencia de, del creador de Ian Flock Que se le nota muchísimo, le ha quedado mucho de él eh, la, a la hora de, de, de apreciar la, las historietas que le hace, las páginas que él hace, y si uno está aprendiendo o quiere eh, pispear, por así decirlo, los recursos que utilizan otros artistas, este tiene muchos y muy buenos. Puede tener, a mi gusto, a lo mejor a veces una figuración un tanto extraña, tiene una, una estilización que por ahí bordea un poco lo extremo, pero independientemente de eso, no, no, no llega a ser grotesco, por lo menos para mi gusto no llega a ser grotesco y tiene unos recursos como dice Guille de no solo del armado de la página sino de la composición misma de cada cuadro eh, recursos de no sé de, de ubicar cosas de, de tamaños de, de objetos de, de marcar los espacios de superponer tiene un... para el que está aprendiendo realmente uh, uh, a ver aprender aprendemos todo 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 el tiempo creo que uno nunca en, más que nada en la profesión que tiene que ver con el arte uno nunca deja de aprender siempre está Siempre está en un nivel de, de aprendizaje constante, más o menos. Eh, tiene muchas cosas muy, muy buenas y muy súper, súper, súper aprovechables. Eh, Vos, Mati, ¿conoces algo de, de, de esta de la obra de que. Sí, sí, por, sí. Ah, si querés decir algo con, del autor o de esta obra, metele nomás. No, eh, sí, lo, lo conozco a, a través de Guille, que de, debe ser uno de sus eh... Su fanboys. Sí, sí. Olvete, me agrupié eso ya a esta altura. <laughs> claro, de, de, debe ser eh, material de consulta, me parece muy seguido. No, no, pero... Eh, eh, muy sabio, sí, sí. Muy bien, no, muy bien. no, pero aparte yo, por lo que me acuerdo, eh, maneja las la perspectivas, digamos, es como que la desarma en de cierta manera, pero no de tal manera que no, no, queda, no queda fea la estética. Eh, la, la maneja muy bien, sabe dónde deformarla y... Me acuerdo que los, los, fondos de, los fondos de los edificios, la perspectiva, digamos, eh, estructural, digamos, la, la maneja de tal manera que eh, me, me gusta mucho. No, obviamente, sí, yo, la yo quería, sí. les quería comentar que, por lo general, ustedes van a comprar un cómic, cualquier cómic. Esto lo digo yo desde, desde lo mío personal, por, por lo que he aprendido y demás. Ustedes van a ir a comprar un cómic y, por lo general, se van a encontrar. Con, eh, con un nivel bastante estándar, donde los dibujantes por lo general suelen hacer perspectivas de uno y varios puntos de fuga. Pero bueno, eh, en este caso, Peter Chan, como dijo Mati, tiene una construcción cenital y de ojo de pez, bueno, sí, eh, es que es gigantesco. Para, para el que no entienda más o menos de, de, de qué es lo que hablo, él logra deformar los entornos, ¿sí? Eh, a un nivel eh, similar al estar viendo la escena ¿no? a través de un ojo de pez o de un vidrio o un lente eh, curvo, y eso hace eh, que se aumente mucho la espectacularidad de lo que pasa. ¿sí? Sí, sí. Ustedes, por, por lo general, los que vean cine, van a ver que cuando por lo general viene alguien y toca una puerta y el personaje mira a través de la mirilla, sí, el famoso ve, eh, ¿no? es. Este, claro, este famoso efecto que les comento, donde se distorsiona la imagen. Y este dibujante, eh, ya le, les repito, a, se sale un poco de lo estándar y llega hasta esos límites que son. que es muchísimo en materia de. uno puede ser dibujante, ¿no? Pero. Pero bueno, él, por lo general, suele romper, ¿no? Eh, con todos los dibujantes tradicionales y llegar a esos extremos, que bueno, es muy. Es muy aprovechable para entender, ¿no? Eh, a la hora de construir, es ultra necesario ya, eh, a, 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 inclusive a estas alturas de competición, digamos, de competitividad, por la cantidad de, de artistas impresionantes que hay en el medio, eh, tener estos, eh, estos juegos ¿no? de, de construcción y, y de perspectiva, que bueno, que en este caso lo van a poder apreciar muchísimo en la obra de de Eric Canet sí 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 bueno y ya más adelante seguramente en, otro, en programas posteriores vamos a, a volver un poco a hablar de, de estas de estas cuestiones artísticas cuando repasemos un poquito más la obra de, 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 de Peter John en otras bueno en su obra más reconocida que es Dion Flux que ya tenemos ya lo tenemos agendado para. lo tenemos ya en la recámara para cuando llegue su momento hay, hay mucho que hablar también de él y de su obra, de su obra principal. Así que bueno, ahí está la recomendación de, de cómic de, de esta semana de, de Guille. Eh, tanto, a ver, tanto de cómic como de, también de, de arte en general para quien, quien quiera familiarizarse no solo con este cómic, sino con el artista en particular, que como decíamos, tiene, tiene mucho y muy aprovechable. Así que bueno, ahora voy a seguir yo. Me toca, toca seguirme a mí con mi sección. Yo est en esta ocasión les voy a hablar de, um, me voy a ir un poquito más adelante en el tiempo de lo que suelo, eh, del, de los últimos informes que estoy haciendo, los últimos análisis o recomendaciones. Eh, um, y les voy a hablar de eh, un juego basado en la mitología de, de H.P. Lovecraft, el famoso, el famoso escritor del de, de, de terror cósmico, famoso genio de de Providence. Eh, a ver. La obra que yo voy a eh, no quiero que se confunda, porque existen dos que se llaman iguales, dos juegos que se llaman iguales, pero yo voy a hablar del primero que salió. Que está. toma el nombre de uno de sus cuentos cortos más, más famosos. El juego en cuestión es Call of Cthulhu. Yo le digo Cthulhu o Cthulhu. Aunque es, hasta ahora hay un poco de debate en cómo pronunciar un poco estos, estos nombres que le ponía Lovecraft. Eh, pero bueno, vamos a dejarlo en Catulu, que es como yo le digo, como le decimos a algunos. Después hay otros que lo llaman de otra manera, pero bueno. El Chulu, el, el Chulu. El Chulu, el, el Cutulcu, he escuchado, ¿verdad? El Cutulcu. ¿eh escuchado todo. Si sí, sí, no, esa es <laughs> otra cosa. Eh... <laughs> Pero bueno, en este caso sería Call of Cthulhu, que es la llamada de Cthulhu, uno de sus cuentos, de sus cuentos estrella, digamos, en, en toda la mitología que él creó, eh, que tiene como subtítulo los eh, Oscuros Rincones de la Tierra, Dark Corners of the Earth. Este juego salió originalmente en el año 2006, salió para dos plataformas. Eh, iba a salir originalmente para, para PlayStation 2, pero se vio truncado al final el, el, el port. Salió para, para PC, para Microsoft Windows, y para la Xbox, la, la Xbox, la primera, la Xbox original. Eh, estando obviamente disponible en esas, en esas dos plataformas actualmente. A ver. Eh, y digo no confundirse porque hace unos añitos salió otro juego que se llama simplemente Call of Cthulhu, la llamada de Cthulhu a secas. Que está un poquito más basado en lo que vendría a ser la, el juego de rol de, de, de tablero de, de siempre de, de, de Lovecraft. Pero bueno, en este en particular les cuento así rapidito la, cómo, es, cómo es la trama. Eh, nos nos encarnamos a un, a un detective que es un ex policía devenido en detective privado que después de sufrir un, un incidente con un culto en justamente en bueno en la zona típica la zona de, de, de Massachusetts donde se desarrolla siempre todo, todo lo que tiene que ver la, en mayor parte de la obra de Lovecraft eh, bueno después de, de, un, de, un, de un altercado de un, de un incidente que lo deja muy tramado eh, con un culto eh, místico en, en una casa abandonada. Bueno, queda muy mal y se pasa unos seis años eh, recuperándose en el asilo, en el famoso asilo Arkham. Eh, a ver, en el asilo de la localidad de Arkham. Para muchos de los que no, no conocen, a lo mejor un poco la obra de, la, de Lovecraft, el, el nombre Arkham viene realmente de una localidad que inventó Lovecraft, que se llamó así, que después es muy conocida por la. Por la, saga de, va, por, eh, por la franquicia de Batman, que utiliza el asilo de Arkham, pero toma nombre de, de, de este lugar que obviamente uh, se las in ingenió primero Lovecraft, digamos, con ese nombre ficticio, que es una localidad. Bueno, después de estar en ese asilo durante seis años, bueno, le llega un encargo en el que, en el que tiene que investigar eh, la desaparición de una persona que fue a poner un emprendimiento, por así decirlo, se podría decir ahora, fue a montar una cadena de, de negocios, de, de tiendas de... Que sería lo que serían tiendas de abarrotes o, o de ramos generales en un pueblo en la, eh, también en Massachusetts, un pueblo conocido para los, para los que conocen, para los que están familiarizados con la obra de, de Lovecraft, que es eh, Innsmouth. De el cuento corto, La sombra sobre Innsmouth y uno obviamente de mis favoritos. De hecho, para, es mi favorito de Lovecraft. Así que mezcla un poquito. Este juego mezcla en su, en su arco argumental. Mezcla un poquito las dos cosas. La llamada de Cthulhu, por un lado, que están vinculados por la mitología. y eh, La sombra sobre Innsmouth. Porque el juego se desarrolla mayormente. en, en Innsmouth. Bueno, así muy rapidito para no alargarlo más. Es un juego que no es para todo el mundo, tiene, un, tiene una jugabilidad dividida en la que prácticamente en la primera mitad del juego vamos a tener mecánicas más de sigilo eh, y de exploración, eh, y después vamos a pasar eh, a, a mecánicas ya más directas de, de, de supervivencia y de acción. Pasa un poquito del sigilo a, a un, un first-person shooter, siempre la, la, la perspectiva de, de, del personaje es en primera persona. Tiene, obviamente tiene puzzles, tiene algunas, eh, algunas mecánicas como, como jugar un poquito que en ese momento no se, no se habían visto mucho, pero eh, se empezó a implementar después, más adelante, en otros juegos. Que esta mecánica de jugar un poquito con, con la cordura del personaje. Eh, al ver determinadas situaciones o, de o determinados eh, bichos de, de, de Lovecraft, eh, la cordura empieza a flaquear y eso afecta un poco como el, el jugador tiene. Tiene acceso, digamos, a determinadas mecánicas jugables. Está bueno. Funciona. Eh, y si bien la mejor alternativa, como siempre, es la versión de PC, en este caso no lo es tanto. Actualmente está disponible para poder jugarlo, pero quien quiera comprarlo, eh, en su, el que tenga un Xbox y lo pueda disfrutar en su versión de Xbox, a men de que a lo mejor técnicamente es un poquito inferior, lo puede hacer mejor porque es el que está más pulido en cuanto a su... Eh, a su optimización. Pero a lo mejor la versión de PC sufre algunos problemitas de crasheos, a veces algunas partidas que hay <coughs> que no cargan bien, o que a veces se hay algún problemita y hay que cargar la partida. A ver, el que lo, el que lo quiera jugar en PC lo puede descargar. De, de, creo que está en Steam, si no me, si no me equivoco. Eh, sí, en Steam. Y por otro lado, descargar el parche y. De, de, que corrige muchas cositas de, de, del programa. También tiene la particularidad de que este juego no está en castellano y justamente el parche eh, que corrige cosas de, de la jugabilidad también eh, le coloca los subtítulos en español. Así que quien lo vaya a jugar en PC o tenga curiosidad, eh, le aconsejo que una vez comprado investigue un poquito en internet y vas a encontrar enseguida páginas donde, donde tienen el, el parcheador para ponerle los subtítulos y corregir algunas cosas de, de jugabilidad. Eh, bueno, yo digo esto y ya voy cerrando En lo personal lo jugué hace Mucho tiempo ya, hace muchos años eh, Y no recuerdo sinceramente Problemas de crasheos ni nada Y lo jugué en Windows 7 Con una PC eh, Realmente que, que hoy, hoy por hoy sería una calculadora Y no tuve problemas El parche de traducción funcionó perfecto Pero bueno, habría que ver eh, Ahora, quien lo consiga ahora en, en Steam yo en su momento lo jugué con una versión. Con una versión, de, una versión del Capitán, del Capitán Jack. Eh, no era la de Steam. Pero bueno. Eh, ahí va mi recomendación para, para esta semana. Yo, en lo, en lo personal, a quien le guste la obra de Lovecraft en particular, que esté muy familiarizado, esta es una de las mejores opciones trasladadas o por, porteadas, por así decirlo, al mundo de, de los videojuegos. Eh, no solo por lo cuidado de su estética en general, sino. De lo, de lo, del mismo que tiene muchísimos detalles que tienen mucho que ver que son directamente tomados de la obra de Lovecraft hay una escena en un hotel muy famoso de quien leyó la sombra sobre Innsmouth que la va a reconocer enseguida y que prácticamente tenemos que revivir lo que revivió el personaje de ese cuento tiene muchos detalles muy lindos pero se complica un poquito a la hora de tener una mecánica jugable al principio de sigilo y luego de acción no es para cualquiera, es recomendable para el que le guste la obra de Lovecraft y consuma otro tipo de, de productos de entretenimiento relacionados con, con el señor HP, HP Lovecraft. Así que bueno, eh, eso sería mm, mi recomendación para, para esta semana. Eh, pregunta. Sí, Mati, pregunte. Pregunta de rigor. Pregunta. Es fácil de jugar, es complicado. Eh... Eh, la, si vamos a hablar de... La mano? No, si vamos a hablar de dificultad, concretamente, no es un juego... Uh -huh que sea difícil o sea que sea impasable porque como tiene mucha tiene mucho de, de, de survival horror porque lo tiene uh -huh. eh, como todo survival hay que cuidar la munición hay que cuidar los recursos y si uno más o menos se gestiona con los elementos que el juego te va dando el juego no se hace impasable lo que sí bueno hay que, tener cuidado, hay que tener cuidado con el hecho de que no es un juego de acción pura y dura, así constante o frenética, porque como tiene mecánicas de, de survival, tiene algunos puzzles, unos cuantos y algunos son. Tenés que romperte un cachitín el, el coco para, para resolverlos. No es un juego, Los controles son muy intuitivos en cuanto a, al control. Hablando concretamente del control, es muy fácil jugarlo. Está muy bien implementado la. la las mecánicas, digamos, o, o la facilidad a la hora de la jugabilidad con la, con la perspectiva de primera persona. No solo en la parte de sigilo, sino en la parte de, de acción. Así que, no, no, es, 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 es pero es más recomendable. No, no quiero sonar elitista a lo mejor. Pero por ahí es más recomendable para alguien que realmente le interese y consuma cosas de, de Lovecraft. Lo puede jugar cualquiera. Al que le guste una buena historia de terror, de terror así. Bien, bien sordido, bien así con esas locuras cósmicas y todas esas cosas locas al estilo Lovecraft, lo va a disfrutar también. Pero está pensado para ese. Para ese nicho en particular. Pero cualquiera lo puede. Lo puede jugar tranquilamente si le gusta el género. En general, obviamente. El género de... de, de terror, de survival. Así que. Perfecto. Muy bien. Así que bueno, esto sería lo mío de esta semana. Eh, y ahora seguimos con vos, Mati, Mati querido. Vos nos vas a hablar de un. ¿No vas a hablar de un gato. Un, clásico. ¿Un, gato? Sí. un gato azul y blanco puede ser. Sí, un gato cósmico. Adelante, adelante. Es, eh, es un manga barra anime, tiene, tiene un montón de cosas. Es, es un icono de la cultura japonesa. Que yo lo recomiendo para los, para los chicos que están eh, empezando, digamos, a leer y. Es, es, es interesante para los chicos. El personaje es Doraemon, ¿sí? Creo que han visto alguna una imagen dando vuelta, un peluche. Sí, sí. Tiene sí. muchas. Es, eh, es una máquina de generar, digamos, de generar ingresos. El, el, en realidad cuenta la historia de eh, un, un muchacho eh, apellido novita, digamos, eh, Tátara en el siglo XXI. Eh, después de varios sucesos, eh, se da cuenta de que si eh, por problemas eh, familiares que va arrastrando de generación en generación, entonces quiere, dice, bueno, voy a ayudar a mi tatra tatra abuelo para que eh, se pueda eh, manejar mejor, digamos, tenga mejor su fortuna en, en este siglo. Entonces, ¿qué hace? Busca un robot, como no le alcanza la plata para comprar uno, uno buena, una buena calidad, compra este, este, este robot defectuoso, que es un gatito, que a su vez, bueno, le, le pasan varias cosas, pero bueno, termina siendo de color azul y pierde las sí. orejas. Por eso yo te decía que era un gato, no era un mapache, o viste que uno dice, se confunde con con otra con otro bichito dando vuelta. Entonces viaja del siglo 22 al siglo actual, digamos, y cuando empieza la, la, la historia, eh, porque la historia creo que empieza en el año 69, el manga. Ajá. Mirá de, de cuánto hace, de 69 al 96 dura. Es medio un astroboy, un astrobo y medio furro algo así. Claro, una cosa así. Está apuntado a los chicos, obviamente. Este es un manga apuntado a los niños. Entonces eh, viaja al, al, al pasado para ayudar a su tatarabuelo a que tenga mejor fortuna, mejor esto, porque es como que este, el personaje eh, Novita Novi, siempre le pasan cosas malas, ¿sabes? porque es medio, es medio eh, como que tiene mala suerte siempre le pasan cosas, tiene accidentes, le va mal en la escuela, entonces todo, toda esa carga que tiene él, la va traspasando de generación en generación, entonces bueno, por eso mandan al gatito para ayudarlo y bueno, y este gatito lo que tiene también, tiene la particularidad de que tiene eh, un bolsillo, que con ese bolsillo entra a la cuarta dimensión, y ahí tiene un montón de herramientas que lo ayudan a, a, este, a, a este personaje, a Novita, a, a ir eh, pasando diferentes problemas que van, van sucediendo digamos, en, en la historia. Por eso es muy cíclico, digamos, en, en, la, en la historia en sí. Es como que, por ejemplo, no agarra sé, y el, 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 el capítulo que estuve viendo yo más o bueno, para refrescar un poco de, de qué trataba, para que uno entiendan de qué era de qué va el, el, el manga. Eh, este personaje, eh, Novita, Encuentro una, una, un aparatito dando vuelta y llamo con una especie de nave, por eso todo es muy todo muy es muy muy infantil. Entonces llamo una nave extraterrestre que viene de un tamaño más o menos una como que entra en una habitación y sale de ahí de la, de, de la nave sale un, un extraterrestre un marcianito en forma de cabra. Como empieza a hablar y no entiende entonces el gato qué hace mete la mano en el bolsillo saca una especie de gelatina dice, ah, tengo acá una gelatina traductora. Entonces se mete la gelatina traductora y entiende lo que dice la otra, el otro, el otro, el otro marzanito. Y así un montón de cosas. Por ejemplo, se, llegaba tarde a la escuela, saca de la mano así del bolsillo una flecha con un arco y con, con una soguita se la atan a la cintura y con eso viajan y llegan más rápido a la escuela. O sea, son eh, herramientas básicas que va usando para, para la historia, digamos. Eso más o menos trata la, la, el manga. Y ahí tiene un montón de, montón de herramientas que va sacando. Eh, llegan a tener, no sé, un montón, digamos, de herramientas. Esa es más o menos la historia del, de lo que trata el, el manga. Ajá. Obviamente tiene 40 años, tiene películas, largometraje todos los años, siempre hay una película. Eh, tiene serie animada del 2005 en adelante. Eh, eso te iba a decir, que, ¿no? Mati, que me parecía que de, de, de la imagen del personaje recuerdo de verlo de, de serie, pero bastante reciente. Sí, 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 por eso el 2005 en adelante y es mal, la voz que hace del, del personaje de Novita la van a reconocer seguro porque es Laura Torre. Laura Torre es la que hace, el, eh, hace a Goku en Dragon Ball, hace a Gohan cuando es chiquito. Y hace a, a, ah, a Goten. Claro, hace a Goku, a Goten eh, y a Gohan en su versión infantil. ¿Esa es? Ah, claro, eh, Laura. Sí, sí, sí. Es, eh, yo he visto varios videos en YouTube y la verdad que eh, maneja muy bien la voz esta, de la mujer. Y es muy, muy personaje también. Por eso cuando, cuando vean el dibujito van a, van a, van a notar la voz muy, muy familiar también. Claro. que eso también ayuda a que sea más, más entretenida o sea, el, el anime y sí. tiene un montón de temporadas no sé ya ya perdí la cuenta estuve buscando ahí rastreando y ahí no sé hay un montón bueno, más de mil, como, mil capítulos una cosa así. como vos, vos nos contabas es, es una obra de, es una obra prácticamente de culto en Japón o sea tiene, sí. tiene derivaciones y por todos lados digamos más allá de, de, de la larga trayectoria que tiene verdad sí 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 lo que lo que te contaba recién tiene muchas películas que prácticamente todos los años hay una película nueva en un film, digamos, eh, salvo algunos años que no, no, han, no han hecho, no sé por qué, obviamente. Eh, pero después sí, hay películas, hay anime, manga también. Eh, se publicó hasta el año 96, inclusive. Sí, creo sí. que creo que eh, Doremón eh, es como un referente icónico en, en, en la infancia nipona. Eh, creo uh -huh. que hasta por excelencia. Porque, o sea, no solamente es como mucho el tiempo que lleva transmitiéndose sino que como que es ultra popular. Eh, sí, sí, sí. Inclusive creo que lo eh, tuvo como una especie de mención especial, eh, lo, lo nombraron como embajador especial en la las popular. Olimpiadas de, de sí. 2020. Ah, mira vos. Eh, just, justamente eso, para, para, eh, para promover, digamos, la, la importancia de, de la animación japonesa en todo el mundo. Así que lo han tenido... En cuenta desde ese, desde, ese, eh, desde ese punto, digamos, como icono. Como eh, y bueno, inclusive nada, es como un gato azul, digamos, uh -huh. súper sencillo el diseño. Así que eh, vieron que por lo general las mascotas son, son eh, diseños bastante simples. Y bueno, y este es como que ha, ha obtenido una especie de, de mención, creo, ahí en la en las la Olimpiadas de, de Tokio 2020 claro se podría decir que es casi digamos que está casi a la altura de otros iconos japoneses como no sé como Astro Boy o como Mario Bros verdad sí 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 es más si vuelvo a comparar con algo de la cultura eh, occidental vendría a ser una especie de Mickey Mouse sí es una especie de Mickey Mouse pero eh, digamos obviamente de Japón pero... claro. Eh, creo creo que, que Doraemon hace referencia a los dorayaki, ¿puede ser? Son sí, no. que es como una comida popular allá, son como dos bizcochos eh, que tienen forma circular. Eh, sí, como eh, es el mejor. Sí, que, que está como relleno de, de chocolate y, y anco, que no, no sé qué será, pero es como, como algo muy típico de allá. Uh -huh. Ah, mira vos. Sí. Sí, sí, también hace referencia a, 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 Do, a Doraneco, que también quiere decir como un gato, gato extraviado. Eh, sí, tiene varias referencias, digamos, del de nombre. Ajá. Por ejemplo, van? el, el sí. sufijo Emón eh, es algo que se usa para los nombres, digamos, de muchos años, antes, de la época Meiji, digamos, o sea que tiene, tiene una conjunción de cosas ahí. Ajá. ¿Te gusta. Che, Mati, y, ¿y actualmente dónde se puede ver? Por, o sea, o como siempre te pregunto, ¿qué es más recomendable? Si sí, por ahí eh, eh, hacerse con, lo, con, con, los, con las historietas, con los mangas, eh, o por ahí es más accesible a la serie de televisión, ¿dónde lo viste por última vez? ¿Dónde puede estar ahora para quien mejor quiera Mira, verlo? Por, por YouTube, yo he yo, yo visto muchas cosas por YouTube, está, está al alcance. No he revisado Netflix, ahí. No hice los deberes como corresponde, pero eh, generalmente está en, 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 el, el papel, el manga, está en la comiquería acá en Rosario, yo he conseguido. Ajá. No me acuerdo quién lo editó. pues yo creo que en su momento lo compré para que lo, 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 lo lea mi sobrina en su momento. Y es muy, es, es muy simple, está bueno. Por eso, lo, por eso lo recomiendo mucho para los chicos. Para los chicos. Para los chicos sí, arrancar, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Para los que están empezando a leer esas cosas, digamos. Sí. Eh, la verdad que es muy entretenido muy bien. y es muy noble también, porque la tecnología que usan son cosas básicas. ya te decía, una flecha, una, o sea, un, un helicóptero de, de caña de bambú, sí, sí. que también es muy tiene esa muy esa, es, esa movida así de, de, de amigable con, con el medio ambiente y esas cosas. Sí, sí, muy típico de, muy típico de los japoneses. Bien. Sí, 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 por eso. Bueno, muy noble muy bien entonces ahí va ahí va la recomendación de, de Mati esta semana de como siempre de, del mundo de del, de, del lado de, del, del país del son naciente eh, así que no sé qué, qué les parece si ya nos metemos de lleno en el, en el programa de bah, en el tema de, de nuestro programa de hoy eh, robocop la película la película de los años 80 yo como siempre voy a decir alguna alguna pavadita así rápido eh, y ya voy a dar paso a mis compañeros así desarrollamos un poquito la, nuestras impresiones como hacemos siempre eh, a ver tengo a decir que de todas las de, de todas las producciones que se han hecho con esta, con esta franquicia la película la original la primera película más allá de que ha tenido series animadas ha tenido cómics ha tenido reboots cinematográficos también eh, para mí no hay como la 1 y no hay como la 1 De hecho lo he dicho en, a, en programas anteriores porque me parece una obra una obra de ciencia ficción eh, realmente que al, al día de hoy funciona a las mil maravillas como funcionó eh, allá por, por el año 1987 que fue cuando salió. Eh, Paul Verhoeven tiene a, a, a mi gusto tiene tiene un, un, una mano especial para lo que tiene que ver con la ciencia ficción lo ha demostrado con, con otras películas como no sé por decir una cosa como Total Recall o como Starship Troopers eh, eh, tiene un cast un, un elenco espectacular que, ha, que cumplió sobremanera con todos los personajes tiene un guión muy bien muy bien hecho muy sólido tiene unos personajes que tienen una profundidad impresionante técnicamente a pesar de que se hizo digamos en los detalles de la producción fueron muy complicados en muchos aspectos eh, pero que realmente son, son, son increíbles y que hasta el día de hoy funcionan muy bien. Escenas en ese momento con una violencia y una crudeza que vamos, a mí me tocó de chico verlo y que me impresionó y que hasta el día de hoy me acuerdo muy bien. Eh, pero bueno, a ver, ¿qué decir? Eh, Robocop es un icono de, 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 de la ciencia ficción de los años 80. De, ya diría de la ciencia ficción de los años 80 y no solo del cine. Porque como comentaba antes, ha trascendido ha otras barreras. Pero bueno, tengo recuerdos maravillosos de esta película. Cada vez que la engancho, la veo. Que no me pasa lo mismo con sus, con sus dos secuelas que tuvo más adelante. Eh, pero me parece que... Al día de hoy es algo que todavía se puede ver, que todavía puedan disfrutar las generaciones, la genera, la, que pudieron disfrutar las siguientes generaciones y que van a poder disfrutar las que siguen. Y es una obra realmente de que al que le guste el, el cine de ciencia ficción, eh, las buenas historias de ciencia ficción, las buenas historias policiales, de intriga, de trama, así de trama súper, eh, o sea, de corrupción. Tiene una, una Detroit, una imagen de una Detroit en decadencia y destruida por la corrupción y por el, y por el crimen impresionante. Eh, tiene muchas, muchas cosas lindas y para mí es una obra que no tiene desperdicio y que todavía tiene muchísimo potencial para desarrollar muchísimo más. Eh, pero bueno, vamos a dar paso a, a mis compañeros, a ver quién. Guille, qué, 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 no, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué impresiones tenés? ¿Qué recuerdos? ¿Qué te gustaría comentar? Bueno, yo creo que eh, Robocop se convirtió, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, en, el, en el éxito. Eh, en, una, un, o sea, en ese momento, digamos, eh, había otras otras eh, películas Ofer, oferta, como, sí. como Star Claro, como Starship Trooper. Eh, pero, por ejemplo, lo que quiero decir es que eh, desde que sale eh, la película de Robocop, la 1, automáticamente se, se convierte como en un boom. Eh, una suerte. como lo que estábamos hablando el otro día de en el capítulo donde hablamos sobre las tortugas ninjas, yo creo que tuvo una repercusión similar, porque desde la primera película fue como una especie de, de explosión, sí, digamos sí. Que, que generó muchísimo, muchísimo éxito. Recuerdo de verla muy chico, no recuerdo si, creo que la alquilamos en algún videoclub, <laughs> ya explicamos en el programa anterior lo que era un videoclub, por las dudas, <laughs> eh, pero bueno, me acuerdo si de escenas eh, ultra, pero ultra violentas. Eh, en ese momento, bueno, se mostraba absolutamente todo. No digo que, que esté bien hoy en día quizás no mostrarlo, pero bueno, en ese momento eh, quizás eh, esto que, que fue Robocop, que fue todo un éxito, ¿sí? Eh, nada, tenía la particularidad de tener una historia bastante cruda y que en la película se... O sea, se mostraba absolutamente eh, todo, todo. Eh, desde lo personal, bueno, una vez que, que, que vi la película de Robocop, después fue, eh, fueron apareciendo eh, algunas secuelas y nada, era, era ultra fascinación, si bien la violencia empieza a disminuir no, con sí. cada película nueva. Eh, nada, ya, ya había tenido ese impacto rotundo, digamos, la, la primera película que, que bueno que, que se convirtió en eso, ¿no? en algo que, en algo difícil de, de olvidar, eh, en una especie de, de, de héroe, de, de tragedia, eh, que bueno, que sabemos que la, la tragedia ya desde los griegos, ¿no? Viene, viene garpando, eh, es un género que que siempre trae buena, buenas repercusiones. Y bueno, de, desde lo que fue la película puedo comentar eso. Yo, eh, sin embargo, en ese momento estaba quizás un poco más lejos de, de lo que es mi profesión al día de hoy, así que con los años fui eh, averiguando algunos, algunos detalles, como por ejemplo que a través de la película de, de la Robocop 1, se, como había tenido ese, ese éxito, eh, llaman para, para hacer eh, Robocop 2, contratan a, a Frank Miller, Exactamente. que en ese momento era, era como el guionista de, que estaba en auge, eh, y lo que hace Frank Miller es escribir un guión ultra crudo, <laughs> era como peor que la 1, eh, o sea, era como más fuerte que, que la película 1, que, eh, bueno, en los el equipo creativo, digamos, o, o la gente que, que producía no la película, decidió no, no llevar a cabo el film con ese guión y a través de ese guión que había escrito Frank Miller, lo que, fue, lo que hizo fue eh, producir la, lo que fue la película Robocop 2 y la Robocop 3. O sea, tomaron ideas de ese guión uh -huh. para hacer eh, la Robocop 2 y la Robocop 3. Bueno, como sabrán, Frank Miller es un escritor y dibujante, es un artista integral de, de, de los cómics, eh, qué sé yo, lo, se re, lo reconocerán por, por ejemplo, eh, películas más actuales como 300. Eh, y que bueno, yo eh, en algún momento pensé que, que tenía, City. claro, que tenía alguna conexión. Sí, sí, sin City también por, pueden ver esa película también de Frank Miller. Eh, pensé que tenía alguna conexión directa con, con el cómic, pero después, con, con los años, eh, eh, lo, que, lo que me enteré fue que, eh, nada, primero sale la película y después sale el cómic, eh, ¿no? a diferencia de 300, por eso le ponía el ejemplo. Eh, que bueno, que, por ejemplo, la, la editorial eh, Avatar Press decidió en 2003... Eh, hacer una, una publicación que después retomaría en 2013 eh, Boom Studio y que recién en 2015, por una editorial que se llamaba Aleta Ediciones, lo publica por primera vez en, en español. Así que imagínense que, bueno, nada, después del boom de las películas vino como una suerte de, de, de llevarlo ¿no? al cómics y no fue hasta hace algunos poquitos años. Que bueno, que todo ese material ya estaba disponible a recién eh, acá en, en los eh, países habla hispánicos, eh, ¿no? Para, ah. pa, para el disfrute, ¿no? De, 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 de quienes seguíamos, ¿no? la Todo lo que eran la, la, las películas de, 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 de los 90, ¿no? Sí, eh, sí. Bueno, creo que la primera es del 87. 87, sí un poquito antes de los 90, pero bueno, para toda nuestra sí, sí, sí. nuestra raza, digamos. Ahora que vos mencionás justamente a Frank Miller, que también que tuvo mucha incidencia en los guiones de la, de la segunda y tercera película, él también eh, en el cómic eh, se encargó de hacer, y yo esto lo, lo conozco por el hecho de que estoy más familiarizado con, con, con su adaptación a videojuegos en 16 bits, pero él fue el guionista también de eh, del crossover de Robocop vs. Terminator que salió también en, en el 92 que lo digamos él lo guionaba y, y lo dibujaba creo que, creo que era Walter Simonson que es una miniserie eh, publicada uh -huh. por Dark Horse como curiosidad para quien por ahí quiera buscar algo de información o pueda o, o le interese el mundo de Robocop tiene también esa tiene también esa esa vertiente por el lado, por el lado de los cómics como había mencionado Guille eh, que, que, que es interesante. No la dibuja él, pero sí la guiona porque, bueno, es un poquito como que, como decía Guille, es como que se quedó un poquitín, digamos, por decirlo de alguna forma, con, con un poco con la espina de no poder adoptar o que la versión cinematográfica no adoptara todas las, todas las ideas que él tenía pensada. Pero bueno, en ese momento con las películas y el tema de, las produc de, lo, de los productores eran, eran reescribir, revisiones de guiones, echar guionista, contratar a otro. Fue bastante complicado como... Dato así, quien vea la segunda parte en, la, en, en Robocop 2, Frank Miller hace un pequeñísimo caneo, cameo muy chiquitito, eh, que hace como una especie de, de científico que está fabricando un, la, eh, la droga esta, que es la, la droga Nuke, que es más, más o menos de lo que, en lo que a lo que ronda todo el arco argumental de la segunda película, y aparece junto con el villano en una escena muy cortita, aparece como si fuera un científico, un, un químico o un bioquímico que está. En un tráiler mostrándole o haciendo, mostrándole una, una dosis de, de Nuke a, al malo a Kane, en ese, que era el malo de la, de la segunda. Eh, Mati, Mati, contanos un poquito, a ver qué. qué, qué recuerdos, qué impresiones tenés. Sí, mira yo la, la, peli, me acuerdo la de esto, no sé si por cable o eso. No recuerdo eh, bien. Eh, sí, era, 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 muy cruda. Me, me impactaba las la escenas, obviamente. Es un spoiler, pero bueno, a esta altura ya creo que mucha gente la ha visto. Mira, mientras no es el final, de la mitad para atrás no pasa nada, Mati. Ah, bueno, está bien. No, no, la, 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 me, me impactaba mucho que yo la vea siempre cada vez que la podía ver. Eh, eh, la parte de la, de la fábrica, cuando él se Uf. va a buscarlos a, a, a uno por uno, digamos. Eh, me acuerdo la, los efectos especiales de ahí, digamos. Es, es, esa parte de la, de la fábrica, la sí. verdad que. Me, me, me gustaba mucho. Y la, la verdad, que la, la, la segunda, más o menos, ya la tercera, como que ya empieza a decaer un poquito. Sí, se, aparte se fueron edulcorando también, pero por, impos sí. por imposiciones más de, de los estudios, digamos, de empezar a. Como ya había salido mucho merchandising para otros mercados, digamos, en especial el mercado infantil, eh, es como que la, el, 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 el ajuste vino por ese lado un poco. Continúa. Y lo que no, y lo, y lo, lo que no pierde eh, vigencia es que, cosas que siguen pasando actualmente, que está, siempre hay un, hay un policía corrupto, <laughs> siempre hay pandillas eh, que están peleando, eh, hay ciudades que están eh, manejadas por gente, digamos, de, de la droga, de, o sea, uh -huh. esas cosas actualmente parece como si fuese en Argentina, digamos, pues evidentemente faltaría. <laughs> sí, sí, tiene, tiene una vigen, tiene vigencia, sí, 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 tiene una vigencia. Sí, sí, tristemente, triste, tristemente, tristemente, si sigue pasando actualmente. Así que, bueno, eh, evidentemente, la película va a tener mucho éxito muy, un par de años más todavía. Yo creo que esas cosas no se van a solucionar así tan fácil. Pero por eso, que uno eh, con esta edad empieza a comparar cosas y dice, uy, mira, esto sigue pasando, esto también, uy, mira, esto parece, ah, parece como la noticia de ahora, ¿viste? Por eso me, me causa gracia en cierto momento, pero bueno. Por eso la, también la disfruto mucho de la película, desde ese punto de vista. Buscarle siempre alguna similitud con lo actual y la verdad que sigue teniendo vigencia, tiene mucha vigencia siempre. Sí, sí. Y lo que yo no sabía es que el, el que hizo el diseño de, del personaje eh, se, bas, se basó en algo, viste, el personaje de Star Wars. ¿En eh, cuál? En Tricipio, no, por eh, sí, sí. Bueno, sí, ahora que lo mencionas, tiene algunas... Tiene algunas cosas en su, en su diseño similares, sí, es verdad. Sí sí. sí, sí, sí. Y a mí me gustaba mucho también el diseño. Está, la verdad que está muy, para la época, estaba muy bien hecho. No, por eso, obviamente, tuvo el éxito sí. que tuvo, amigo. Sí, sobre todo la, la poca articulación ¿no? en los antebrazos. Mm. Creo que coincide bastante <laughs> con C eh, También ah. está la, la, la última película ah. de Robocop, eh, la ah, del 2014. La yo hablaba con un grupo de, de, de amigos donde, si bien no elogiábamos mucho la película, porque bueno, porque no es lo mismo que, que lo que nosotros vimos cuando éramos más chicos, sí por ahí nos daba un poquito de escosor toda esta cuestión de, del reconocimiento facial y, y todas unas cuestiones así de que, que se tratan en la, en la peli, ¿no? De, de cómo se van incorporando. Nuevas tecnologías, <laughs> nuevas tecnologías para, para cuestiones de, de salud, más allá de que sea una, eh, una película de ficción. Eh, nada, nos dio un poquito de escozor eso, que tuviera bastante similitud con eh, adelantos que se pueden ver eh, hoy en día o que están muy, muy, muy cerquita de darse, como trasplantes y esta... Y, y bueno, y todo este sistema de monitoreo, ¿no? Donde hay también sí. reconocimiento facial. Entonces, bueno, nada. Eh, hablábamos, eh, sin elogiar el, eh, lo que es el guión de la película, eh, del cual no, no, no pienso decir nada, eh, sí eh, destacábamos estos puntitos eh, que, bueno, que nada, que, que supieron eh, reacomodar para que coincida con, más con nuestra realidad, ¿no? Sí. Porque la película de 2014 está más traída a estos tiempos sí, sí. que al, a los años 90, como la, la original. Claro. Creo que, a ver, justamente estas cosas que vos estás marcando ahora, creo que tienen que ver mucho con lo bien construida que está la, la película, no solo en el aspecto de, de guión, de historia, de argumento, sino en todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo visual, eh, con lo atmosférico. Robocop funciona muy bien o... y hasta el día de hoy se siente tan real. Porque está, está, eh, está bien hecha en, es, en ese aspecto. Está muy bien trabajada el realismo para un, para un contenido básicamente de ficción, de mucha ficción, de mucha ciencia ficción. Pero sigue siendo tan. Es tan realista ese mundo, tan palpable, ese mundo que crearon con esa Detroit y tan decadente, con esos. Eh, bah, con todo lo que tiene que ver con, con, con la atmósfera que tiene la película y que crean sus personajes, que a lo mejor por eso al día de hoy no, no, nos parece tan palpable. Y como vos decís, en, la, en el reboot que se hizo hace unos años, que es una reimaginación de la, de la película, del, de, del guión original, de la película original, como que ya trae elementos que nosotros ya asociamos con, con cosas que son modernas pero que... No sé, no calzan de la misma manera, no tienen ese mismo sabor hiperrealista que tenía. Yo, en particular, por ejemplo, les comentaba el otro día, que cuando hablábamos que Robocop, a mí me parece la, la adaptación, esta, esta, esta nueva adaptación de, de la franquicia, esta, esta reimaginación, eh, me parece que técnicamente es muy linda, tiene un montón de cosas que están perfectas, pero me da esa sensación de que no tiene ese espíritu de la, de la obra, y creo que no se pudo trasladar tal cual, porque. El, el personaje que es como una persona que le pasa lo mismo que le pasó a Robocop, pero no es Robocop, es otra persona, es como que uno no conecta con ese Alec Murphy de, de, de Detroit, de, 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 la, de su primera versión, ¿no? ¿Qué, qué, sí, qué te parece? Yo creo que a lo mejor porque eh, uno ya conoce las películas, las la, 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 la clásicas, pero... Imagínate, o sea, ponerte en el lugar de una persona que no conoce las Robocop anterior y ve esta, a lo mejor más adelante va a decir, no, a mí me gustó la del 2014 porque tenía otra tecnología. Yo creo que yo creo que pasa por ese lado, digamos. Nosotros al conocer las Robocop anterior, nos quedamos con esa imagen de esa, no con la actual. Sí, bueno, me a parece, a mí, tenemos un poco ese sesgo, sí. Ese sí. sí, sí, sí. Sí, por ese sí, sí. Yo, yo en lo personal coincido con Fer eh, al ver esta película de 2014. Eh, bueno, ustedes me entenderán que vieron la vieja, eh, me quedé así como, como, como su compañera, ¿no? Mirando a través del casco y, y preguntándome, Morphy, ¿eres tú? Claro. Porque sinceramente no, no tenía, digamos, conexión, eh, era, sí, ¿no? Se llama Roco, pero eh, no tenía absolutamente nada que ver con. con Quizás con, con la manera ¿no? en la que estaba eh, planteado, no sé, es como, eh, qué sé yo, la película esta nueva era como una especie de, de vitrina donde se mostraban muchos avances tecnológicos uh -huh. y no tenía la trama que, la trama policial de tener una ciudad con huelgas, con huelgas de policías, ¿no? Y con lo, lo, el los maleantes, digamos, aprovechando la situación y viniendo Robocop a salvar las papas. O sea, no, no teníamos esa, sí. esa situación. Entonces era como que, eh, claro, hay una desconexión terrible entre la idea original y algo nuevo que, que bueno, que como vos dijiste, Mati, quizás eh, trata de, de amigarse ¿no? con los públicos de ahora eh, y mm. tratar de. ¿no? De, de, de poder tocar ¿no? esas, esas almas eh, ¿no? en, en pos de, de, de querer simpatizar o, o caer bien. Y bueno, y no sé, para mí no ha tenido mucha repercusión, así que dudo que, que hayan sí. conseguido un, un éxito significativo. no eh, ¿Cómo lo tuvo? Y, la poco, y, y es un poco una pena porque, a ver, la historia, si bien. Está a años luz de la, de, de, de la original o del concepto original. No es. Se podría decir que no es mala. Simplemente es entretenida. Tiene buen ritmo. No es aburrida la película. Eh, tiene un buen elenco. Porque tiene un elenco. Más allá de que por ahí el que hace de, de Morphy mí No me cae bien. Que es el de. Va, no es que no me cae bien. No me parece nada del otro mundo. Es el mismo de, del Escuadrón Suicida que hace del militar. Ahora no, no me acuerdo ni cómo se llama. Pero tiene a Michael Keaton. Eh, tiene a Gary Oldman tiene un muy buen elenco dentro de todo, pero sí, es eso. Creo que no ha. que para hacer un reboot, una reimaginación, creo que uno siempre, cuando uno. A ver, cuando hay que hacer, creo yo que cuando hay que hacer un reboot eh, o reimaginarse o reinventar ese mundo, no tiene que perder mucho de vista los conceptos originales o la esencia de lo que era originalmente. Porque cuando te pasas demasiado, suceden estas cosas que al final terminan siendo una desconexión, entre. una desconexión total entre la obra original y que solo tiene, a ver, algunos paralelismos muy mínimos. Pero, por ejemplo, vos Mati decís, esto está hecho para, mejor, para un público más moderno, pero puedo equivocarme, estoy seguro que me estoy equivocando, pero yo creo que la persona que no vio la Robocop de los 80 eh, y vio primero la, la, la de ciencia ficción, la, el, el reboot de 2014, y después ve la primera, yo creo que, no sé si todos, pero... Pues estoy bastante seguro que, una, que un gran número de, de, de personas que, que, que vean, la, que, ve, que conozcan la franquicia de esa manera, o sea, al revés, creo que se quedarían con la primera, uh -huh. creo. Pero bueno, me puedo, me puedo estar equivocando. Y bueno, ya estamos entrando en los últimos minutitos, pero eh, pasa que nos quedamos cortos. Hay mucho para hablar, de Rocco. Pero alguien le quería preguntar si alguno recuerda algo de la serie animada. Yo me acuerdo un poquito de la serie animada de que no tuvo, uh -huh. que se transmitió por cable acá, he visto un par de episodios, sé que no tuvo mucho, creo que no tuvo más de una temporada, pero alguien que estaba súper edulcorada, súper edulcorada. ¿Pero alguien recuerda algo de la, de la serie? Cualquiera de los dos. Yo lo que recuerdo de la serie animada es, es no ver muchos capítulos, pero sí me acuerdo que en su momento eh, hubo como una especie de boom con el tema del álbum de figuritas. Sí, oh. Yo recuerdo más eh, de, de claro de haber eh, coleccionado figuritas de la serie animada de, de Robocop. Ah, mira vos. Que de, lo, de los capítulos. Los capítulos eran como una suerte de, de bucle, ¿no? Era como que arrancaba todo lo mismo. Era como una suerte de, de revivir lo que sucede en la película 1 en cada capítulo, ¿no? Eh, uh -huh. Era Robocop contra los. Eh, ladrones eh, todo el tiempo. Sí, sí, sí. Pero bueno, sé que eh, en ese momento, eh, claro, el mercado explotaba en ese sentido, ¿no? duración eh, sí, sí. o oh, figuritas, cartas, sí, sí, sí. Eh, como, o sea, se, se explotaba mucho la imagen de, 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 de del oficial Murphy convertido en robot. Sí, sí. ¿Vos, Mati, te acordás sí, algo de la, son, serie? la serie? La serie animada. No me gustó, pues bueno, no la miraba obviamente, no la tengo mi, mi, mis preferidas. Sí me gustaba la película obviamente, pero la serie no no, no tengo memoria de haberla visto. Se ve que la pasé por alto, por algo será que, mira, no, no, no duró más que una temporada, así que evidentemente no estaba muy equivocado <laughs> en esa época. Pero no, no, eh, tengo algunas imágenes, vista haberla, haberla visto, haberla pasado, pero no, no. La verdad que la serie no, no me gustó mucho, pero no. Claro, sí yo claro. creo que, que hubo hubo una desconexión ahí también porque la película plantea una cuestión muy cruda que quizás sí, no es eh, compatible. llevárselo más o sea claro cuando vos se lo llevabas a los chicos no pasaba más de eh, algunos tiros eh, errados y, sí, sí. y tramas bastante sosas eh, porque nada porque no se podía ¿no? Sí, porque, eh, sí. El traspaso ah, no sí. se podía hacer. Sí. Claro, hacer lo que hizo exitoso a Rocco, que era toda esa cuestión turbulenta de, de mafias, de, de, de corrupción, de, de sangre, de asesinatos, eh, de traición. Entonces, bueno, eh, fue muy difícil creo que, que conectar eso para, para con los chicos, creo que fue muy difícil, por eso... Eh, no no de haber tenido mucho mucho éxito no sí, sí. La, sí, la perdió perdió, perdió la espectacularidad digamos sí sí sí, sí y creo sí, que perdió creo perdió que pasó más, más creo que fue creo que fue más un man, último manotazo de ahogado de los de los dueños de las licencias o de los que tenían contratos con, con creo que era si no me equivoco ahora hay un picture en ese momento de que tenía los derechos digamos de capitalizar lo más posible eh, eh, la parte el lado comercial pero bueno, ya, ya estamos extendidos, ya nos pasamos un poquito, esta vez nos emocionamos, nos emocionamos un poco de más, pero bueno, estuvo, estuvo interesante en la, en la charla, estuvo interesante el, el intercambio de ideas. Eh, ya vamos a volver tal vez con algo de Robocop más adelante, ahí todavía hay material para, para examinar. Por lo pronto les comentamos como siempre que dejamos toda la información sobre nuestras redes, sobre las redes sociales del podcast, sobre la información que tratamos aquí en el podcast, siempre en la descripción, tanto en iVoox como en McCloud. El, y obviamente, la, como dije, las redes sociales de, lo, de, los, de los participantes para todos los que nos quieran seguir, muchísimas gracias a los que nos han escuchado hasta acá. Eh, y ya, ¿qué les parece si no, nos vamos despidiendo ya hasta la semana que viene? ¿Qué dicen? si sí, Fer, hasta la semana que viene, gente. Los esperamos, eh, quizás con, con novedades, con algún nuevo eh, temita eh, con respecto a mi sección, seguro. Eh, así que, bueno, nada. Eh, estén atentos que, que, que pronto nos, nos verán volver con un poco con un poquito más muy bien Mati sí bueno ya, por mí ya podemos ir terminando tranquilamente vale. la semana que viene vamos a traer cosas nuevas algunos anime algo, algo un poquito más actual bien. no tanto clásico así que bueno eh, por mí ya ya podríamos ir bajando el telón. Muy bien, y yo por mi parte, bueno, también me despido de todos y bueno, agradecerles nuevamente haber llegado hasta acá y nos escuchamos la semana que viene en otro programa de del asteroide M Podcast. Hasta luego. Hasta luego, chao. chao.